Chicos, hoy tenemos al patrón casi de empalmada. ¿Cuántas horas has dormido? Cuatro. Cuatro horitas. ¿Hiciste directo ayer? Hice directo. Y vamos a hacer el repaso. Sí, hice directo con el Nota y Julio de Bodybuilder. Estoy catatónico. Estás desfallecido. Por lo cual, chicos, dejen un buen like, porque también sobre el esfuerzo del patrón y sobre el esfuerzo del pater, porque lo voy a editar ahora mismo y lo vamos a tener el domingo. ¿Qué tal estás, patrón? Bueno, dormido, porque además ha sido de dos días, claro, hice directo los dos días. Entonces los dos días me ha costado las 4, los dos días me levanto a las 9. Entonces he hecho polvo. Pero bueno, aquí estamos. Pero tú eres la típica persona que le hace falta poco. Tú te recargas la batería rápido. Yo soy bien vago, ¿eh? Ya, sí, esto es un tema que hemos tratado muchas veces. Pero necesitas pocas horas de sueño. Es que soy incapaz de dormir mucho. O sea, puedo estar muerto de sueño, que además... Ayer es que además terminamos a las 4, me metí a la cama y tuve que ponerme la tele un rato. ¿Tú sin tele te duermes? Tengo que ver un ratito, tengo que aburrirme para dormirme. Si no, no me duermo, tío. Hostia puta, ¿qué tal estás, patrón? Cuéntanos bien, un poco. Estamos a tope con la maquinaria ya, ascendiendo a tope. ¿Estás feliz? Estamos felices, estamos bien. Estoy un poco triste porque te me vas. Ya, posiblemente sea... Este es el penúltimo vídeo que grabé aquí. Grabaré alguno más y... Fin de ciclo. Y me llevo esto, tío. Fin de ciclo. Sí, sí, Madrid no... Fíjate que lo dijiste, ¿eh? Te lo dije. Madrid muy competitivo, ¿eh? Madrid acaba con el pater, ¿eh? Madrid te devora, tío. Sí, sí, sí. A los que no habéis nacido aquí o no habéis estado aquí desde pequeño... Es que en ningún momento tenía un sentimiento de casa, ¿sabes? ¿Qué es eso? Es como este no era mi sitio, ¿sabes? Era como sentía que estaba de misión militar, ¿sabes? Yo vengo aquí, hago mi trabajo y cerramos etapa y nos volvemos a la base, ¿sabes? Madrid es muy agresivo, tío, solamente, o sea, todo. La forma de conducir, el desarrollar de la gente, todo. Sí, sí, es sí, una ciudad que te devora, la carnívora, jungla, tío. La jungla del asfalto, le sí, llamo sí, yo. Tal cual, tío. Sí, es una ciudad carnívora, tío. Sí. Chicos, especial Arnold Classic. ¿Te ha gustado este año la edición? ¿Ha estado emocionante? A ver, emocionante ha estado porque ha tenido cosas así... Más que emocionante, de ponerte un poco desubicado, pero tuvo mucho hype. El Arnold tuvo mucho hype, pero para mí ha sido, a líneas generales, de los Arnold más flojos y más aburridos. Siempre va como un poco en decadencia, ¿no? Da la sensación, ¿no? Va en clara decadencia. Todos los años me vas diciendo lo mismo. Sí, cada año es el peor. Sí, sí, sí. No, el del año pasado fue muy bueno. El Arnold del año pasado fue muy bueno. Sí. Sí. Pero este año no. Me dicen que se atacó, que incluso ayer, el otro día en el directo me decían que era muy mal educado, porque critico mucho y tal, pero lo cierto es que hay cosas que son muy sangrantes hoy en día en el culturismo. Y entonces, no creo que se esté atravesando un buen momento. Joder, tengo la boca como un gatete. Bebe, agüita. Quizás lo más emocionante es la, se podría decir, sorpresa de Weasley Weiser. Pero es que tampoco yo lo pondría en el este de emocionante, porque... Sí, un momento que había una disputa muy cerrada y tal, pero lo cierto es que hubo cosas un poco raras que luego trataremos, que yo al menos no las entendí. O sea, más que no es el resultado, es el porqué del resultado. ¿Sabes? Ese es el problema, porque mucha gente, ya te digo que si soy fanboy de Ramondino, pues el director no lo decía, eso fue un boy de Ramondino, que si no sé qué, que no sé cuánto. Vale, ha ganado este, déjame de forma clara porque este tiene que ganar y no me diga por qué iba mejor. Porque, ¿sabes? Que eso, claro, porque ya mejor. Ya, esto no es atletismo. ¿Tú crees que ha sido merecido? Yo, para mi punto de vista, mereció ganar Ramondino en Classic. Sí, ¿eh? Sí, para bueno, mi punto de vista, sí. Luego detallaremos bien cuando lleguemos a esa categoría. Pero claro, sí que es sorpresa porque este no era favorito, ¿no? Hombre, es que venía de quedar séptimo en el Olimpia y... De hecho, lo vimos el año pasado a competir aquí en Alicante, a Wesley Visser, en España. Entonces, a mí... ¿La has visto en persona alguna vez? Ah, Wesley... Creo que no lo he visto en persona. ¿Es un competidor que te gusta? A mí me parece muy bonito, tío. Me deja frío, es que tiene una estructura muy rara, tío. Tiene una estructura de T o de Y, ¿sabes? Es que es una estructura muy rara, tío. Sí. Venga, vamos a empezar con las categorías. Categoría bikini. Categoría bikini. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Fenomenal. ¿Qué cojones era? O sea, estábamos en el directo y yo ahí fue, aproveché para ir al baño, a comer un poquito, les escuchaba hablar y vi nada, no vi nada. Es una categoría que no entiendo. Siempre me dicen
Que soy muy hater con la categoría. ¿Qué te pasa con esta categoría, patrón? Que no la entiendo, tío. ¿No entiendes el qué? No entiendo ni la existencia en sí, de la categoría. No entiendo qué hacen ahí. Exacto. Sí. O sea, no entiendo ni la existencia misma. A ver, no, ahora en serio, es que no entiendo el criterio. Nunca ha sido una categoría que me haya llamado mucho la atención. Aparte, como cambian el criterio cada dos por tres, de hecho la primera y la segunda eran un huevo y una castaña, o sea, una era media 3 metros de alta y la otra bajita con más curvas, la otra era muy fina, entonces me perdí muchísimo, tío, o sea, me perdí muchísimo. La verdad es que es una categoría, ahora ya en serio, que como no la entiendo, pues evito hacer un juicio, ¿sabes? Luego la polémica esta de rubias contra morenas, ¿esto era sobre todo un wellness? En wellness ganaron rubias y en bikini ganaron morenas, ahora que lo dices. Pero tú eras el que decías que prevalecían las rubias en wellness, ¿puede ser? Sí, es que volvió a pasar. Y se volvió a repetir el patrón. Se volvió a repetir, ganaron dos, primera y segunda eran morenas, en bikini creo que la tercera era una chica negra, y en wellness primera y segunda eran rubias y la tercera era morena. Hostia, pues habría que ver un poco la estadística también de cuántas son morenas, cuántas son rubias, para poder sacar alguna conclusión, porque es curioso, es eso, curioso, es curioso. Lo del pelo, tío. Laura Lee, Chapados, campeona. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso. Sí. Segunda, Amy Delgado. A ver, yo obviamente, chicos, no conozco a ninguna, no os voy a mentir, si no las conoce ni el patrón, pues imagínate yo, lo que para que nos gusta repasar todas las categorías. No, Laura Lee esta sí la conozco porque fue la exnovia de Sean Roden. Ajá. O sea, fíjate lo que conozco de su trayectoria deportiva. Conozco quién ha sido su novio. No, pero es muy top. No, no le hagas la de, es la novia de. Era la novia de, porque el otro era el Mister Olimpia. Entonces es inevitable que era la novia de. Está muy buena, está siempre gana, está por ahí en los puestos de arriba. Merecido, vamos a decir. Sí, claro. Vamos a decirlo. Tercera posición, Vania Auguste. Esta era una chica negra, creo recordar. Creo. Estás en el baño, ¿no? No, es que tampoco estaba como así en como el gatete de los restaurantes japoneses, estaba así como, o sea, yo estaba físicamente en el directo, pero, sí, pero tu mente estaría mirando el móvil o disperso. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una mención a Ivana Escandar. Ivana Escandar, que es española. Sí. Representante que no le fue muy bien. No le fue muy bien, quedó en los puestos de abajo. No te sé decir el puesto porque no se lo dieron, pero por comparaciones donde la colocaron estaba bastante bajito, sí. ¿Qué le ha pasado a Ivana? Bueno, pues a ver, son muchos años ya ahí en la brecha, en algún momento tendría que suceder, ¿no? O sea, yo creo que Ivana ha sido nuestra bikini más ilustre, con un palmarés impecable, ha ganado muchísimos campeonatos en profesional, pero llega un momento que yo como la vi, a mí no me gustó cómo iba de forma. Condición. No me gustó para otra vez como la he visto. La vi ya como muy consumidita, el glúteo un poquito más blando y tal. Es que, a ver, son muchos años ahí arriba, muchos años en el culturismo de élite, bueno, en el bikini de élite en este caso. Entonces, al final, pues yo creo que quizás ya toque hacerse un lado, o creo que quizás debería empezar a racionar más los campeonatos, porque Ivana es una tía que es muy activa siempre en competición, entonces quizás deba hacer una nota y una nota mental de descansar un poquito. La competición pesa mucho. O sea, más que pesa mucho, desgasta mucho. Tú que, por ejemplo, te has tirado unos cuantos años compitiendo, ¿tú sentías que el cuerpo ya cada vez le costaba más reaccionar, responder quizás a las mismas puestas a punto? Hombre, claro, evidentemente. Yo, las dos grandes hostias que me he dado, o sea, normalmente en amateur competimos una temporada u otra. Pues yo, las dos grandes hostias que me he dado compitiendo han sido cuando he elegido competir toda la temporada, es decir, un año entero compitiendo, no descansar. Al final el cuerpo está agota, estás en déficit, es un déficit continuado, la puesta es a punto, el estrés mental que supone la competición, el mantenerte siempre con niveles de grasa muy bajitos, ya. Eso al final, claro, te va consumiendo. El término este que usan los científicos, lo de la homeostasis, ¿no? Que se escucha mucho, sí, que el cuerpo busca ese equilibrio y tú estás todo el rato... Otra vuelta más. Estás todo el rato peleando contra tu cuerpo. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Estamos maltratando al cuerpo durante todo el año y lo esperamos que el día de la competición esté de puta madre. Cuando no es complicado. Claro, son muchas competiciones. Totalmente. Ivana tiene 37 años, ¿no? 37, por ahí sí. Claro, es que Ivana ya es una atleta mayor para la categoría bikini. Está de salida, podríamos decir. Sí, se mantiene muy bien. Es una chica que se mantiene muy bien, que es muy juvenil, el aspecto y tal. Pero al final, claro, está compitiendo con chicas muy jovencitas, que están en un punto más alto de su carrera. Claro.
Vamos a pasar a wellness, chicos. Campeona. Franciel, ojo, es que los nombres estos. La Matos. La señorita Matos. La de siempre. Que fíjate, esto sí que lo he encontrado, este dato: $10,000 de premio. Está bien, $10,000. De estar ahí. Ganas, repercusión en redes, te vas contenta. No, y, aparte, esta tiene que ganar pastas por todas. Y 10.000, sí. Esta sí. Tiene buen tinglado montado lo que es en redes. Sí, en cuanto a pues, su faceta como influencer. ¿Tiene su faceta como? Pues no lo sé. A eso ya no llego, pero esta gana pasta. Este cero brasileño gana mucha pasta. Y esta es una super top. Es campeonísima, ¿no? Sí, yo lo hablaba con un amigo mío que esto era como soltar a Ronnie Coleman en el Campeonato de España. Sí, ¿eh? Sí, sí. Esta era, una, era ella, un espacio gigantesco y las demás. ¿Pero dices en este en concreto o siempre? Es, siempre. Para mí siempre. O sea, es que esta tía es espectacular. Espectacular. Es una tía. Las cuerdas ya te gustan más, ¿eh? Yo creo que las wellness es un físico muy, muy, muy llamativo, tío, muy atractivo. ¿Las wellness las consideras culturistas? Es que me pasa un poco lo mismo. Es que el desarrollo de la... A ver, ya lo he explicado esto muchas veces. La bikini sí las considero culturistas. La verdad es que no considero culturismo el desarrollo de su competición. Ya. Y que penalicen, por ejemplo, me choca que, por ejemplo, en una categoría que está marcada dentro de un evento de culturismo, penalicen la muscularidad. Claro. Se me explota un poco la cabeza. Claro, eso es lo más contradictorio para ti, ¿no? Exacto. Penalizamos muscularidad, densidad muscular y condición. Hostia, pues... Entonces, ¿qué es esto, no? Exacto. Y por eso en su día cuando lo dije que no me parecía culturismo, yo me hablaba en el contexto competitivo. No en el que ellas entrenen o que se le ocurren, que eso por supuesto, pero en el marco competitivo se aleja un poco de la definición de lo que es el culturismo. Me cancelen o no. Yo creo que. O sea, tú imagínate, esto es como si dicen: ciclismo femenino gana, ojo, la que corre un poquito menos. Pues dirás, pues entonces es un poco un ciclismo un poco raro, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo. O en fútbol femenino, tienes que meterte gol en tu propia puerta. Pues es un poco extraño. Sí, sí. Entonces, que en un evento de culturismo o que algo que tú quieres englobar dentro de una categoría más de culturismo. Digas, no, es que la condición muscular exagerada, la densidad muscular también la penalizamos. Entonces, estás confrontando contra la idea del culturismo. De hecho, muchas chicas en bikini tienen el hándicap de que llega un momento que tienen que ir con el freno de chabón a la de entrenar. Para no pasarse. Claro. Entonces, yo creo que en el marco competitivo, el wellness, bueno, en el wellness es que sí prima la hipertrofia de los cuádriceps y tal. Entonces, ahí sí que entraría... Sí, pero también están capadas en ciertos aspectos, ¿no? Sí, sí, en ciertos aspectos sí, pero bueno, ahí ya sí hay que tener buenas piernas, o sea, no, las jueces tienen que tener hipertrofia. Exacto, ya sí considera la hipertrofia. Bueno, o sea, es cierto que en wellness penalizan la vascularidad, el exceso de acondicionamiento, pero se premia, pues esas piernas son hipertrofia pura, esa pierna que tiene. Entonces, yo ahí sí me encuadraría, pero el bikini no. Ya. Claro, el eterno debate que ha habido siempre con el, ya esto, con el culturismo en general, de certamen de belleza o deporte, ¿no? Tú este debate lo has escuchado una vez. Uh-huh. Quizás las bikinis sí son las que más se acercan a un certamen. Obvio, porque de belleza. Además la punto a la cara. Quizás eso es lo que más chirría, ¿no? Que estén ahí precisamente por eso. Uh-huh. Claro, pero tú, no hay falta de respeto en el momento que tú lo que es el desarrollo, la preparación, tú sí las consideras culturistas. Por supuesto, porque trabajan con un objetivo estético. Claro, entrenan, dieta, puesta a punto. Claro, estás con un objetivo estético. Yo creo que esto lo hemos explicado bien y... El desarrollo de la competición no me parece un evento culturista. Explicadísimo. Qué cabrón eres el padre que te lo vuelva a sacar el tema, ¿eh? Vale, no pasa nada. Pero porque esto hubo revuelo en redes, ¿eh? Hostia, me tocó hacer un vídeo. Hubo muchas ofendidas en plan que... Claro, pero se pusieron en contacto contigo directo. Sí, sí, bueno. Típico tocho de tocho del patriarcado y demás, evidentemente. No. Sí, claro. ¿Entró el patriarcado? Entró el patriarcado. El patriarcado entró en el chat. Hostia. Sí. Hostia sí, sí. Puta. Y hubo además lo que conlleva el patriarcado, que son los chicos patriarcales. O sea, es decir, los que también... es que... Lo del tema del patriarcado, ojo el jardín, ¿eh? El tema del patriarcado es chungo. Pero ya cuando el tema del patriarcado, encima lo defiende un tío, ya pasa a la categoría de... Sí. O sea, sí, esto es muy funado, tío. Esto es funadísimo. ¿Y tú, cuando recibías esos comentarios, desarrollabas con ellas, en plan de... O te dabas tu tiempo a explicarte, o te las ibas quitando rollo...
¿Cómo hiciste? Sigo. ¿O las dejaste en leído? Sí, entonces cuando los tiempos de la Yaya Culturismo hizo hasta una encuesta. Sí, sí. ¿La Yaya se puso en tu contra? ¿En ese aspecto? Sí, 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 sí. Como que, pues eso, que esto es machismo, no sé qué. Yo creo que se malinterpretó, porque si tú. La explicación que acabas de hacer ahora, yo no... Es que esa fue la que hice. No, te recuerdo que fue la... Es que esa fue la que hicimos desde un primer momento. No hay atisbo a la duda. Y hice un vídeo y lo expliqué, pero... Escucha. Pero no hay atisbo a la duda. Así y para adelante. Para adelante. Yo siempre digo que a veces son... Contestan porque... O sea, no tienen una respuesta racional, sino es sentimental. Se sienten, a lo mejor, atacados. Pero yo creo que es algo que puede pasar... es algo que pasa mucho en YouTube. Yo veo un vídeo y... ¿En función de cómo te haga sentir? No lo termino. O sea, sacas tus conclusiones. O sea, tú dices, yo digo... porque en su día lo explicamos esto. No, yo, no, a mí el bikini no me parece culturismo. Stop. Tú te creo. Eres un machista. No digo... Sí, no esperan. Yo considero que no es culturismo en el marco competitivo. No. Es culturismo. Ya lo ha dicho. Me vale. Polémica, hate. Funcionan así, no escuchan, no escuchan. Mucha gente. Sí, es como pensar que lees un libro por la carátula, ¿no? Sí. En plan... Lo típico de en el cole cuando tenías que hacer un resumen y te leías una página sí, una página no. ¿Lo has hecho? Hombre, claro. Te vas a la parte de atrás. Claro. Y sacas y la añades, ¿no? Le metes unos añadidos. Pero sí, sí, me tiraron mucha mierda. Igual. La gente está muy, muy, muy irascible. La gente está muy, muy sensible, ¿no? Está muy afil a... Tío, ¿sabes qué pasa? Y es algo que experimenté este fin de semana. La afición del culturismo es muy mema. ¿Muy mema? Son muy memos, tío. Porque es que yo, por ejemplo, el otro día opinando sobre los competidores, es que es tan absurdo. Todo era, sí, pero tú no estás así, pero tú no has llegado a pro, pero tú ya quisieras tener ese físico. Increíble. ¿Tú te imaginas? Entonces, fútbol solo podrían ver Messi y Ronaldo. Claro. No lo podría ver nadie más. O sea, tú te imaginas, el argumento es que es envidia. Me puso uno, Sergio Dufour habla de la frustración, porque no, tío, o sea, si yo veo un físico y me parece malo, ¿qué cojones tendrá? Si yo sé que ya tengo un físico malo, cojones tendría que lo tuviera yo. O sea, cojones tendría que mi físico fuera mejor que el de un profesional. Pero es que encima tú siempre has sido autocrítico contigo. Entonces, pues este fin de semana habla desde la envidia, porque nunca lo ha conseguido. Respétalos. Pero vamos a ver. Entonces, unas Olimpiadas no las puede ver nadie. Entonces, imagínate Maldini hablando de fútbol. ¿Sabes lo que te...? O sea, es que sí, sí. La afición de cultura es muy mema. Pero eso es lo peor de todo, es que si no hicieras... Los nuevos. Pero los si, nuevos lo peor de todo es que si no hicieras eso, serías un tibio y un bien queda. Exacto. La gente no sabe lo que quiere. Exacto, tío. Pero yo es que cada vez que me dicen, pero es que ya quisieras tú tener ese físico. Digo, claro que sí. Pero estoy opinando, ¿no? O sea, pero es que además se puede hacer un ejercicio es que fíjate, es tan ridículo porque el 90% de los que me dicen a mí hablar de la envidia porque no tienes ese físico, tienen peor físico que yo. Entonces, claro. Entonces, si te atacan a ti. Puede ser un bucle infinito, claro, ¿sabes? O sea, claro. Ir bajando. Nadie podría hablar de nadie, claro, porque, claro. Por eso te digo que a mí la afición de culturismo me parece muy. La nueva afición me parece muy memos. Sí, ¿eh? Sí. ¿Crees que la nueva afición es peor que la antigua? Sí, sí, sí. Aparte por culpa igual de las redes sociales, ¿no? Sí, sí. Aparte, por ejemplo, si tú miras el directo que hicimos en el canal del Nota, si te fijas los comentarios que hay en el chat del día de Classic y el chat del día de culturismo, el ambiente y el tono de los comentarios es completamente diferente. ¿Cuál? La de culturismo, la gente de Open, es como mucho más... Como mucho más purista y como que se provoca un debate más sano. Ajá. Y la gente del Classic, que es todo gente más joven, porque no así los más advenedizos, ¿vale? Pues es mucho insulto, mucho esto que te digo, hablas porque eres... bueno, a mí me pusieron la pinga, a mí eso de la polla porque yo interactúo con eso cuando hago directos. Pero sí, sí, es bastante insufrible, tío. Eso quizás porque el Classic ha tenido como un boom, ¿no? Nunca mejor dicho. De popularidad. Sí. O sea, podremos decir que son como muchos niños rata. Debemos decirlo. Claro, y los aficionados a Open son quizás los que de verdad más puristas, tienen esa tío. Pasión por el culturismo, ¿no? No... No, pero creo que es que, tío, no tiene nada malo de opinar. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo competía, yo tenía muy claro que en el momento que yo me subo con un bañador a un escenario, se me puede decir lo que les dé la gana, porque tengo la elección de subir o no. O sea, a mí me han tirado más mierda cada vez que me subí a un escenario, pero, tío, no te subas. Entonces, que no podamos decir, pero aparte, ¿por qué también hay que ser comedido? Si a mí me parece una puta mierda un físico lo que voy a decir, es que me da igual.
Es que ese... es que esa, fíjate, yo a veces que cuando grabo patrón tibio, cuando veo un campeonato de culturismo, si algo no me gusta, intento ser implacable, tío. Porque me gusta dejar claro que no me gusta algo, tío. Pero fíjate, en este caso estaríamos hablando de que tú te muestras auténtico. Y es otra cosa de la que la gente lo pide y luego cuando lo tienen, se queja. Exacto. Es que volvemos al punto anterior de la gente no sabe lo que quiere. Exacto, es que es increíble, ¿eh? O sea, ¿por qué tengo que empezar a...? Tío, para eso te vete al canal oficial, que están ahí los cuatro que comen de la mano de la NPC. No, porque esto ha sido así. Tío, tú sabes que esto es una mierda. Di que es una puta mierda. Claro, oye, en mi opinión, que a lo mejor no es una mierda. Ellos también tienen que ser rigurosos por profesionalidad. Pero, ser riguroso sería decir lo que ves. Tú eres Sergio Dufour. Exacto, aficionado al culturismo. Aficionado al culturismo, ex competidor, podemos decir. Sí. Apasionado de este mundillo, claro, el que has comido y el que sigues comiendo. Aparte, yo creo que los directos en YouTube no son una retransmisión deportiva. Me gusta que se enfoque como lo que estoy, como si lo estuviera viendo contigo el campeonato en casa. Sí. Solo que hay una cámara, creo que deben de ser así los directos. Si tú quieres decir, este es un gilipollas, pues lo voy a tomar por culo, no pasa nada. Es que no pasa nada. Espectáculo. Bueno, estábamos con la wellness y hay que hablar de Sandra Colorado. Vale, bueno, pero vamos a hacer el repasito. Matos, Isabelle, no entiendo ni mi letra. Pereira. También brasileña. Segunda posición, $6,000. 6.000 pavetes, fresquitos. Y Sandra Colorado, Akal. Akal. Vamos a hacer un especial, Sandra. ¿Esta chica de dónde es? ¿Es española? Sevillana. ¿Como el patrón? Como el patrón. Yo soy sevillano, cabrón. Soy el peor amigo del mundo. Ya lo sabemos. Pero esto me lo has contado. Sí, seguro que a sí. A mí todos los míseres que Dios me hacen la de te he contado todo. Tú eres como Marta. No, me lo has dicho, Sergio, me lo habrás dicho bajito. Que se me cae el moco. Me lo habrás dicho bajito, Sergio. Sí, se lo has dicho a otra, ¿no? Sí, a mí no, a mí esto no. Esto estabas con otra. Yo es posible que me lo haya dicho. Voy de frente. Sí. Pero a ver, vamos a un segundito, Sandro, un segundico. ¿Nacido en Sevilla o Sevilla? O sea, no quiero entrar aquí en polémicas, pero tú me entiendes. Tus padres eran sevillanos, tus abuelos eran sevillanos. Ah, que ahora hay que sacar pedigrí. No, este fregado. Racist alert. Yo me meto siempre porque. Como, 8 apellidos sevillanos. Claro, yo tengo apellidos vascos y siempre está el debate ese dentro del País Vasco tal. Aunque yo, bueno. ¿Cuántos apellidos tuyos sabes? Yo soy mestizo, yo me sé los 8. Yo también, tío. Somos friki, lo sabes. Yo tengo 4 extremeños y 4 vascos. Yo soy una mezcla muy rara, tío. Yo tengo de todo. Mucho éxodo de extremeños. Yo tengo andaluces, extremeños, franceses. Yo tengo vasco francés, tío. Tengo uno vasco francés. Sí. Qué poca gente sabe sus 8 apellidos, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos aquí a incendiar las redes. Nada, a ver, es un debate que, bueno, que existe. Nacido en Sevilla, de manera fortuita. Nacido en Madrid, criado en Sevilla. Joder, padre. Sevillano de adopción. Tú eres como un perro callejero que no sabes ni dónde eres, cabrón. Transandaluz. Claro. O sea, criado hasta los... Hasta los 13, me parece. Sevilla es un sitio... Es bonito, mucho calor, pero a su vez la gente ahí... La mejor ciudad del mundo. De hecho, le tengo a Marta jurado y perjurado que el día que me muera... Me quemen, las cenizas tienen que ser lanzadas en el puente de Triana. Real, ¿eh? Esto es real. Y además siempre discuto con ella porque dice que es un delito, que ya no va a ser un delito por mi culpa. Hostia, yo tengo que ir, ¿eh? Yo he estado de pequeño, pero no me acuerdo. Típico viaje que llevan tus padres, pero me han dicho que es precioso. Y luego, el típico paseo con el carruaje y los caballos. No, si te curra, que te van a tangar. No, pero que esto es muy típico, digo, ¿no? Para los guiris. O sea, los sevillanos no vamos al curro en coche de caballos. No, pero eso no es como un paseo por la ciudad, sí, por los sitios más bonitos, sí, tal, como sí, turístico, ¿no? La catedral y por ahí. Pero eso que pasa, está mal visto por el tema del caballo, ¿no? Me imagino. Está mal visto, tío, sufren mucho los animales. Claro, las olas de calor. Sevilla, ya lo tienen prohibido, ya lo tienen corolario. De hecho, hay un vídeo de un caballo que se está muriendo, creo. Pero eso fue por la feria, me parece, después de la feria, creo. Bueno, no me acuerdo. Pero fue Sevilla, eso, sí, ¿no? Sí. Sí, se me suena, tío. Sí. Pues sevillano, el patrón es sevillano. Igual que Sandra Colorado. Especial Sandra Colorado. Pues Sandra Colorado, que ya hizo otro 10 en el Olimpia, ya soy hija además con su marido, que estaba hablando en directo con su marido mientras estaban allí, ya pasa a la categoría de leyenda, bajo mi punto de vista. O sea, tercera en un Arnold Classic. La única mujer que puede compararse a eso fue cuando Laura Rocuda hizo top 5 en el Olimpia. O sea, ya...
O sea, lo de ya pasa a la categoría, para mí ya pasa a la categoría de leyenda, Sandra. Porque hay que dejar una cosa clara, que yo la haga con su esposo. No es que sea la única española que está compitiendo de tú a tú en wellness, es la única europea. ¡Hostia! Claro, es que wellness es territorio vedado de las brasileñas. El wellness es una categoría que se hizo exclusivamente para Brasil. Solo se hacía en Brasil. No existía como categoría en el resto del mundo. Pero ¿qué vio el señor Santonja en su día? Algo que me gusta mucho a mí. Los billets. Y dijo, no, esto lo vendemos a todo el mundo. Porque alguna eslovaca en wellness, ¿verdad? Como que no... Claro, es como una categoría... Como una categoría sandunguerita. Es como una categoría propicia para la genética brasileña en el sentido de que históricamente, ¿no? Siempre se dijo que, que son culona... Bundiña. Sí. Se llama Bundiña. Lo sacaron a raíz de eso, ¿eh? Sí, tío. Cabrón. Dijo Santonja, dijo, escucha, Santonja, que es una persona que es un lechado de honradez, valores y desinterés por el dinero, pues dijo, voy a hacer esto, ¿sabes? Una persona que siempre se ha caracterizado por su generosidad en pensar en el deportista, dijo, yo voy a hacer esto, no penséis que lo hago para ganar dinero. El marcador de ironía, es un acto de filantropía. Y ahí dijo, y claro, y de hecho, en NPC, o sea, en la Pro League, Wellness tiene como 4 años. Nada más. Se venía haciendo muchos años antes en el FEDEV Internacional. Para que es una categoría que la pasa un poco como a Classic, ¿no? Que ha cogido mucha popularidad. Mucha fuerza. Ahora todas las tías quieren ser wellness. Pero porque es muy bonita la categoría. Lo cual es bueno porque implica mucho entrenamiento. Son tías que tienen que entrenar. Esas piernas no las regalan. Y que no se ven escurridas, que se ven fuertes. No, tío. Se ven bien, se ven sanotas, se ven guapas. Sí. Y lo que te digo, Sandra es espectacular, tío. Sandra ya pasa para mí a la categoría de leyenda y lo que la queda. Porque... ¿Qué edad tiene Sandra? No sé la edad que tiene Sandra, es jovencita. Menos de 30. Tendrá 30, por ahí. 30. Pero, tío, es que... Fíjate que yo estaba hablando con su marido, que me preguntó, oye, ¿cómo la ha visto Sergio y tal? Porque yo la estaba viendo por el streaming. Y yo cuando salió, la vi muy nerviosa, tío. Yo dije, hostia, no se mete en el top 5. De hecho, le dije, no se mete en el top 5 porque Sandra en el escenario es como una tía... Es como... Tiene como mucha chispa. Ajá. Y como que salió como demasiado tranquila. ¿Sabes? Como... Yo la vi como un poco fuera de... Estaba como forzando algo que no era su forma de ser, ¿no? Ajá. Que salir tranquilo, bueno, pero yo creo que si no es tu forma de ser, pues como estás saliendo de una zona, claro, en la que te sientes cómodo. Pero luego remontó y se la vio espectacular, tío, y muy bien. Yo me alegro muchísimo porque es muy buena tía, son muy buena gente y pasa esto, que cuando a la buena gente le pasan cosas buenas, pues se alegra todo el mundo, tío. Bueno, pues pasamos a Men's Physique. Pasamos ya a categorías masculinas. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto la categoría? Vi solo la final, me gustó a mí, fíjate, con los Men me pasa una cosa curiosa, era una categoría que no me gustaba y ahora me gusta, que a veces tiro hate por hacer broma y tal, me gusta, tío, porque van muy rematados, yo le veo a todos unos trabajos impecables, tío. A los Men's, me gustan mucho. ¿Les tiran hate sobre todo por enseñar las patas? Nada, porque por el rollo de los peinaditos, que andan guaperas y tal, pero lo hago de coña. Claro, los Men's estarían también un poquito más en el debate de certamen de belleza. No, ya no, tío. No, pero hombre, un poquito más. Y ahora menos todavía, porque ahora les puntúan las piernas. Era el primer campeonato donde les puntúan las piernas. Ajá. Entonces, claro, ya Men's ya pasa a ser una categoría de culturismo ligera. Bueno, ligera, pues tan fuertes como un demonio. Han puesto como cohetes eso, ¿eh? Fíjate, hay un movimiento curioso, porque mucha gente dice, cuando se habla de... Decimos, es que los Open ya no salen tan secos como antes. Mucha gente dice, no, es que lo de antes eran las cámaras, no sé qué. Pues tío, deben cambiar las cámaras, porque los Men salen secos con que te cagas, ¿sabes? Los Men van espectaculares y los Open van fatal. Entonces, o sea, perdón, el debate de que... ¿Antes iban más secos, has dicho? Sí. ¿Es por las cámaras de antes? Sí, la gente... ¿Quién dice no? Pero se supone que las cámaras de antes tienen menos definición. Ya, pero esto es culturismo. Cualquier recuerdo... O sea, no te esperes. Es una respuesta lógica. Claro. Te juro que dicen eso. No, es que las cámaras de antes daban una calidad que hace que parecía que nos vieran más secos. Tan anchos. Pero dices, ya, pero es que los Men salen con las mismas cámaras y van muy secos. Y los Classic también van muy secos. No. Pero ahondando en este debate, ¿tú crees que antes, por ejemplo, en el culturismo de los 90 se afilaban más? Por norma general, sí. Claro, habría que... A ver, si tú me coges a Chopin, que más seco que te cagas. Hostia, Chopin ha salido... Claro, y me lo comparas con Sean Wright, que era un tipo que era bueno, pero siempre se ve un poquito liso. Y después, no, pues los de ahora van más secos. Pero en línea general, pues las cosas... Vamos a ver, las cosas no se puntúan, o sea, no se valoran en base a un individuo. Porque Chopin sería bueno en los 90, en los 2000, y es bueno ahora. Claro. Es un poco lo que pasa con Derek. Las cosas se miran en la general. Una estadística se basa en la general. Se hace una media, ¿no?
Y te voy a poner, bueno, este dato me lo voy a dejar luego para refrendar esto que estoy diciendo. Entonces, tú tienes que valorar en base a mucha gente. Claro. Tú no vas a hacer una estadística en base a un pool tan reducido y tan ridículo como, no, es que mira Chopin cómo va. Sí, claro, pues es que tú me dices, mira Chopin cómo va. Claro. Pero en los 90 el punto de Chopin era un punto, digamos, más habitual. Promedio. Era un punto más promedio. Hoy en día es algo excepcionalísimo. ¿Y por qué crees que antes iban más afilados? La forma de prepararse, tío. La forma de prepararse era diferente. Era... ¿Pero tú crees que a lo mejor puede ser también porque ahora hay más conciencia por la salud y antes quizás se la jugaban no, más? No, tío. No, porque... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los mens no se preocupan por la salud? ¿Los clásicos no se preocupan por la salud? ¿Sabes lo que te digo? Es que no me vale. Porque... Si fuera eso, los clásicos saldrían blanditos, los men saldrían blanditos, y ese movimiento no se ve, solo se ve en Open. ¿Por qué? Ni siquiera se ven 2-12. Pero no hay una respuesta. Pues entonces se hacen las preparaciones diferentes, tío. Son preparaciones... ¿Y por qué se han cambiado esas preparaciones? Porque han ido buscando otra cosa, han ido buscando físicos más redondos, más llenos. Vale. Han querido sufrir menos, eso implica menos sufrimiento. O sea, ¿te refieres que quizás ha sido más un cambio de criterios que ha provocado un cambio de preparación? Pero no sé muy bien de dónde nace este cambio de criterio, porque sí, ha ganado el más seco, por ejemplo, este fin de semana. Entonces, yo no veo ningún cambio de criterio, veo una comodidad, es decir, bueno, si esto es como el que estudia y dice, bueno, si con un 6 paso de curso, ¿para qué voy a sacar un sobresaliente? Ya. Yeah. Y en un mar de 6 es... Un 7 es excepcional. Claro. En un mar de 10 es un 7 es mediocre. Claro, claro, claro. ¿Te gusta más el culturismo de antes a ti? Sí. En líneas generales. O sea, el buen físico de ahora, Chopin, un Derek Lansford, sería bueno hace 10 años. Claro que sí. Pero estamos hablando que son campeonatos de 4 competidores. Hay 4 competidores que te van a decir, hostia puta, hay 4 competidores que te levanten del asiento. Ya. Eso, cuando yo empecé, había 10 tíos con potencial de ganar un Olimpia. Sí, como que no sabes ni a quién mirar, ¿no? Claro, que o sea, tú veías que la tarima. Evidentemente, veías a Coleman y decías, a tomar por culo, ¿sabes? Sí, pero bueno, porque Coleman. Pero de Coleman para abajo, veías ahí a 7-8 tíos que decían, madre mía. Sí, que si te quitan a Coleman, te volverías loco, ¿no? No sabes sí, a quién mirar. Eso pasó, con Calder pasó, anterior a Coleman había otros y tal. Pero ahora mismo tú dices, si vas a la Olimpia y te quitan a los 2 o 3 primeros. Pues como en el caso de los Classic. Si te quitas a los clásicos, a los 2 o 3 primeros de este fin de semana, es que es todo deshecho de tienda, tío. Pero tu patrón no serás tampoco de estos que piensan que la música de antes era mejor, las pelis de antes, aunque es verdad. Aunque que verdad. Yo sí, es que yo sí soy de esos. Te la estoy tirando a ti. Tú eres de esos, nostálgicos. ¿O crees que estás siendo un criterio objetivo? No, yo creo que es objetivo. La nostalgia es un sentimiento muy fuerte. La nostalgia. No, porque yo, por ejemplo, hay cosas de culturismo actual que defiendo muchísimo, muchísimo. Y cosas de culturismo antiguo que denosto, pero vamos, muchísimo. Pero, tío, lo que el sol no se puede tapar con un dedo, tío. Uh-huh. Entonces, si tú miras, tú vas a decir, es que antes había más físicos superlativos que hoy en día, por metro cuadrado. Es que eso es así, tío. Es que esto no se puede obviar. Quizás había menos diferencia. Es que tú veas entre el décimo, el noveno, claro. Con el octavo, con el séptimo, ¿no? Claro, tío. Tú me puedes decir, no, pero es que fulanito... O sea, tú, por ejemplo, me dices, porque ahora el movimiento es comparar, por ejemplo, te comparan a Derek con LeBron, ¿no? O a Derek con un quinto, con Sean Ray, y dices, ya, pero es que a Derek no me lo tienes que comparar con Sean Ray, que era cuarto del Olimpia. A Derek me lo tienes que comparar con el Olimpia, al segundo con el segundo, al tercero con el tercero, al cuarto con el cuarto. No claro. Me compares al primero con el quinto, cabrón. Claro. No me compares al primero con el cuarto. Claro. Compárame al cuarto con el cuarto. Claro. Pues tenemos ahora, por ejemplo, en Open, quinto o sexto a Labrada. Compárame a Labrada con LeBron. Compárame a Labrada con Sombati. ¿Sabes? No, es a lo que vamos. No me puedes comparar. O sea, el primero y el segundo en este caso actuales, que son Derek y Chopin, claro que son muy buenos. Son la hostia de buenos y pueden pugnar con cualquier competidor de otra era. Pero ¿y el resto qué? Ya. Yeah. Y si hablamos ya del décimo en Olimpia. Donde se entona más, ¿no? Claro. Bien, campeón de la categoría men's, Diogo Montenegro. Con solo 80 kilos. Ajá, se ve pequeñito. Se ve ya, ha habido ahí un cambio de... Bueno, Diogo siempre está arriba. Pero, por ejemplo, tío, era el que tenía las mejores piernas, además las mostró bastante, se subió mucho el bañador. Y bueno, pues el top 3 fueron brasileños, ¿eh?
Ya, Brasil, potencia mundial. Sí. En casi todas las categorías, entonces. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con Brasil? Hay mucha afición, tío. Yo cuando estuve viviendo ahí había un gimnasio en cada esquina, tío. Pero Brasil históricamente siempre era fútbol, tío. Bueno, ahora tienen fútbol, MMA y fitness. Hostia puta, ¿eh? Potencia mundial del deporte en general. Sí. Porque luego Brasil en las Olimpiadas no es un país muy potente. No. No diría, no me suena. A ver, tampoco es malo, y intermedio quizás, ¿no? Como España. Te me haría un comentario, pero me iban a cancelar y no lo voy a decir. Uf, luego lo dices en privado. No, esto no puede decir que nos tumban el... No, pero en privado. Sí, sí, sí. Segundo, Vinicius. Claro, este sí que es brasileño, por cojones. Oh, Vinicius, aquí te viene a la mente, ¿no? Vinicius Mateus Vieira. Fíjate, más brasileño. Este no es de Albacete, ¿no? Y el tercero, Vítor Chávez. También, todos brasileños, tío. Merecidas las posiciones, sí, el sí, pasito sí, general. Sí, sí. Nah, pues es que tampoco fue muy claro. Cayeron, le echaron atrás, muy, muy fuerte. No venía tan bien, pero es que fue muy clara la línea que hicieron. Fueron a físicos un poquito más moderados, aunque Diego en el escenario se ve muy fuerte, pero fueron a físicos más comedidos, tío. Vale. Faltó uno de los grandes. ¿En dónde? En Mens. Faltaron varios grandes. Pero sobre todo Banks. Bueno, pero es que Van ya está un poco denostado. Pero este es un súper conocido. Sí, pero ya en el Olimpia se hizo un recto, ¿sabes? Ya no... Se hizo un recto. Se saltó la chica, ¿no? Ya dijo para adelante y... Es bastante idiota, el Eric Banks. El Eric Banks. Muy mal educado. A mí este me recuerda, tío, a Carter Banks. Ahora, al Príncipe de Bel-Air. Ahora que lleva la ropa del Príncipe de Bel-Air. De hecho, estoy viéndome la serie entera del Príncipe de Bel-Air. Príncipe de Bel-Air, yo creo que es una serie que pase el tiempo que pase, siempre es buena. Es atemporal. Marta la tiene entera y la estamos viendo entera. Todos los días me zurra 5 episodios la tía. Es que es buenísima, tío. Qué grande mi Marta. Will Smith en su prime. Sí, fíjate. Mírale ahora la mierda. Lo que hace, se supone, ¿no? Lo que hace una mala mujer, ¿no? Le den por culo a Will Smith. Le señalan. Sí, tío, a pesar de que, fíjate, es una figura, tío, que no te esperabas que fuera luego como tan tibio, ¿no? Quiero decir que el eterno debate de macho alfa, ¿no? Tú, si omites lo último que ha ocurrido, los últimos acontecimientos, siempre hubieses dicho Will Smith es la esencia de un macho alfa, ¿no? Tío, exitoso, alto, no, fuerte, no, guapo. No, a mí nunca me lo ha parecido, tío. ¿Nunca te lo ha parecido? No, porque ¿sabes qué pasa? Que yo a Will Smith también le sigo de la escena de la musical. Y la escena musical era un puto moñón, tío. Tuvo un beef con Eminem que fue ridículo. ¿Tú crees que es ridículo? A ver, es que con Eminem es difícil pegarte. Es jugar a perder, sí. O sea, con Eminem. ¿Pero tú crees que es incompatible ser moñas con ser macho alfa? Yo no lo veo incompatible. Tú puedes ser un romanticón y ser un macho. Es que podríamos empezar... Es que yo, tío... mira, el otro día hay un podcast que es súper interesante. ¿Quién son más románticos, los hombres o las mujeres? Se supone que las mujeres. Se supone. Pero era súper interesante. Le preguntaron a una mujer si... Es un podcast que yo sigo, no me acuerdo el nombre. Es americano. Y es sobre... Van a tope. Son tíos que van a tope contra el mundo. Sí. ¿Vale? Van con la polla al viento. Rollo a ofender a todos los colectivos, ¿no? Sí, o sea, vamos a ofender y a ver quién aguanta. Y eran tíos contra tías. Y, joder, macho, es que es una gran verdad. Le preguntaban a las tías que estaban que cuántas de ellas estarían con un empleado de McDonald's. Ya. Yeah. Y todas eran, bueno, es que hay que buscarse un futuro, tal, no sé qué. Y los tíos, todos eran, sí, para adelante, con la empleada de McDonald's, para adelante. A ver, yo voy a ser aquí un poco tibio. No, pero es cierto que las mujeres se fijan más en el estatus, pero también yo creo que los hombres somos más superficiales dentro de lo que podemos ser superficiales. Que las tetas y el culo. Dentro de lo que llegamos, creo que los hombres somos más superficiales, en ese sentido. Quiero decir, no nos importaría una tía que trabaje en el McDonald's, pero sí suelen ser, hay tendencia a que sea jovencita, que no sea atractiva físicamente. Las tías dan, obviamente también son superficiales, pero son más, abren más el abanico. A mí la vida me ha enseñado, tío, que no hay una norma, que ahora ya en serio que sea, que muchas veces las tías son así. No, está claro. Yo para lo único que sí que creo que los tíos son muy diferentes a las tías es para el tema de las infidelidades. ¿Que somos más infieles? Pero no le damos tanta importancia a la infidelidad en el sentido de que los tíos, es decir, que para nosotros el tener sexo, o sea, más que la infidelidad, para el sexo.
Que no necesitamos un componente muy sentimental para tener sexo. Totalmente de acuerdo. Que para nosotros es como alimentarnos. Como un martillo percutor, en plan... No, y que para ti es como el comer. Que dices, bueno, puedo ir un día a comer en un restaurante que te cagas y luego un burger y no necesitas esa, por así decirlo... No hay como una tradición sentimental. Ese sentimentalismo. Pero lo demás, tío, yo creo que depende mucho del individuo. Porque yo, por ejemplo, yo creo que he vivido con 7 chicas diferentes. Uh-huh. Y cada una de su padre y su madre. Y, por ejemplo, en cuanto a la que a mí me ocupa y la que es el amor de mi vida, que es Marta, tío. Marta, cuando me conoció, yo estaba a espera de cumplir una condena, era uno, no tenía curro, era un auténtico desgraciado, no quería tener novia, o sea, iba... Gruñón, aparte ya de lo que yo tengo. Y Marta era todo dulzura, una chica con su trabajo estable, súper seria, con su carrera universitaria, y dijo, pa'lante. Entonces yo creo que un poco la persona, y también lo que conectes con la persona. Entonces a mí ese rollo de, las tías son así, sí, con ahí donde quieras. Está claro que hay personas que rompen los esquemas. Lo que pasa es que lo malo es cuando das con una tía alfa y loca. Una tía alfa y loca, eso es como... A mí me está costando mucho encontrar personas cuerdas, ¿eh? Es que ya estás en una franja de edad complicada. Estoy en una franja de edad en la que, vamos con taras, me incluyo. Sí. Pero cuando hago el win-win, me sale más a los. Claro, ¿sabes? es que estás ya en esa edad en que quien está solo es por algo. Ya es como el perrete que está ahí en la pajarería que nadie se ha querido llevar. Hostia, cabrón. Hostia, que ya tiene una hija. Soy como el perro de la perrera, que la gente claro. También es superficial con los animales. Claro, que la gente cuando va a la perrera... Que tira por los tiene ojos. La oreja torcida. Tiene un diente. Que va cojeando. El diente puta. ¿Has visto el diente puta? Que muerde, o sea, que le vas a caer. Ya dices, ya estás en ese rango de aspecto. Hombre, a ver, yo no me veo así porque yo creo que yo sí tengo opciones, no muchas, pero tengo opciones, pero bueno. Yo creo, igual estoy autoengañándome. Y luego, creo que estoy soltero por elección, pero claro, igual y luego, porque no decirlo que he llegado a un marco, a una edad. Es muy difícil encontrar una que te venga sin pack. Hablo de pack familiar. Sí, no, claro. Sí. Eso también es cierto. Entonces, cuerda y sin pack se está complicando. Cuerda y sin pack es complicado, ¿eh? Sí, es que ya pedís mucho. Y luego también, claro, compatibilidad en cuanto a taras. Yo voy con mi tara, claro, ella viene con su tara, vamos a ver si hay compatibilidad de taras. Es muy importante compatibilizar taras. Sí, ¿verdad? Muy importante. Venga, volvemos al... Bueno, ya, ya lo hemos tocado. Ritmo, venga, pues vamos a darle. Classic Physique. Classic Physique. Increíble. Polémica. Bueno, polémica no ha habido, ¿no? Para mí sí. ¿Para ti se ha habido polémica? Muchísima. ¿Estás indignado? Cuéntame. A ver, me han llamado de todo porque... ¿Sabes qué pasa? Cuando pasan estas cosas, siempre salen el... Yo lo vi claro. O sea, a todo lo pasado, ¿no? Sí, a todo lo pasado. Ya lo dije yo. Mejor de puta, si le ponéis quinto algo en Libiser este. Yo cuando los si vi salir... Si nadie habla de este, pobre hombre. Yo cuando los vi salir lo tenía súper claro. Bueno, pues nada. Pues ha ganado por un punto. Entonces, tan claro... ¿Hay apuestas deportivas de culturismo? No, que yo sepa no. Pues tal vez están tardando, ¿no? En sacarlo. Sí, con lo que le gusta el culturismo, los dinero... Los Marion capaces. O sea, después de tener una red de prostitución ahí metida, pues te sacan cualquier cosa. Patrón, uno más que este no es español, me haces esto. Está la causa abierta en Estados Unidos. Es público. Es público. De hecho, vale. Arnold, a uno de los Marion, le tiene prohibida la entrada de sus eventos. Hostia, pero esos son temas serios, ¿eh? Vaya joya, ¿no? De hecho, es un tema tabú. O sea, de que no se puede hablar. Y si ahondas más, igual te sale hasta tráfico también. Para que el patrón va de boca. Y más a las 10 de la mañana sin dormir. Y jugando fuera, cabrón. A ver, entonces, claro, es como si está claro. No lo veis, ¿vale? Darme los argumentos de por qué Wesley, ¿vale? Es mejor, ¿vale? No, es que iba mejor. ¿Mejor en qué? Vale, yo creo que en las semifinales Ramón no estaba bien. Pero ojo, no estaba bien, bajo mi punto de vista, para lo que es Ramón. Claro. Vale, que muchas veces el peor enemigo que tiene un culturista es la propia versión anterior de ese culturista. Claro, que le comparan, ¿no? Entonces, para mí, estaban muy igualados en las semifinales. Pero en las finales, Ramón, para mí, o sea, cada uno que tenga su opinión, era netamente superior. ¿Qué me distingue a mí de otros que me atacan y tal? Que yo puedo justificar porque para mí al menos era mejor Ramón. ¿Vale? Lo primero y principalmente,
Y el planteamiento más inteligente que he visto yo sobre esto se lo he visto a Pablo Llopis, ¿vale? Porque habla mucho de la estructura de Wesley Visser. Si Wesley Visser gana por estructura a Ramón, por estructura también debería ganar a Chris Bumstead. Tiene mejor estructura que Chris Bumstead, lo cual ya sería un puto disparate. Ahora vamos a lo siguiente. Si ha ganado por estructura, ¿vale? Tenía la misma estructura ahora que hace 3 meses en Olimpia. La estructura de la estructura. Recordatorio, ¿en Olimpia cómo quedó? Quedó séptimo. 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 Vale que venía muy potenciado, vale que venía mejor acondicionado. ¿Mucho mejor acondicionado que Ramón? Definitivamente no. De frente, en las semifinales, sí puede ser que viniera mejor acondicionado, pero de espaldas no, y explico el porqué. Primero, Wesley tiene una cadena posterior débil. Digan lo que digan, es muy amplio, tiene una amplitud dorsal enorme, pero a él la espalda le muere en la inserción del trapecio, la base del trapecio, todo el lumbar es liso. El glúteo es muy pequeño, no está seco. Femoral, cuando se da la vuelta, es inexistente. Y además te enseña el fallo. Y tiene muy asimétrico un lado de la espalda con otro. Por contra, Ramón de espaldas tiene una de las mejores espaldas del circuito profesional. Glúteos muy buenos, femorales muy buenos de espaldas. Y además es muy bonito de espaldas, muy bonito. Muy compacto, muy muñequito. ¿Qué pasa? A densidad muscular también gana Ramón. Si tú me dices, bueno, incluso en las finales, el punto de competición de Ramón era mejor, ¿vale? Vamos a los atributos, que si tú, el frontal, vamos a concederle el frontal, ¿vale? A Wesley Visser, se lo concedemos. ¿Había mucha diferencia en el frontal? Para mí no mucha. Vamos a la espalda, ¿había mucha diferencia entre Wesley Visser y Ramón Dino? Para mí sí. Luego entonces, si de frente están muy igualados y al girarse hay mucha diferencia, para mí debe ganar Ramón. Mucho más compacto. Y repito, por este criterio del tema de estructuras, debería de ganar a Chris Bumstead. Ramón Dino fue de menos a más. Sí. Fue soltando... salió muy bien. Es cierto, a ver, la versión de Ramón Dino no era su mejor versión. No era su mejor versión porque se preparó solo en 6 semanas y tal. Ha pagado esa soberbia, ¿por qué no decirlo? Pero luego... Sí, ¿tú crees que se ha confiado? Se ha confiado, pero se haya confiado o no, haya llegado mejor o peor, para mí era mejor, tío. Para mí era mejor. ¿Cómo encajó esta derrota? Bien, sí. Dio las gracias a Dios. Oye, esto es una imagen de la cara como alicaído, ¿no? Hombre, sí, pero estuvo educado en el escenario eso. Mm. Es un tío educado, Ramón Dino. Es un tío carismático, es un tío que cae bien, ¿no? La gente tiene cariño. Por lo brasileño sí, supongo, pero no te sabría decir. No es una figura que haya seguido mucho. ¿No te transmite Ramón Dino...? Es un tipo que tiene una historia personal muy complicada, pero era un chico de la... Era un menino, como llaman en Brasil, un menino de Arrua. Pero yo empatizo mucho por ser el eterno segundón. Yo creo que no va a ser eterno segundón. Yo creo que va a acabar siendo limpio. Sí, pero bueno, actualmente sí, con Sivan. Sí, siendo, yo creo que Bumstead, sin desmerecerles, el segundo. Yo a mí me ha sorprendido mucho el giro porque. No lo entendí. Yo sinceramente no lo entendí. ¿Cómo hubieses puesto tú el top 3? ¿Ramondino primero? Ramondino primero, segundo Wesley. Tercero, y aquí también se lió, tercero, pero ahora vamos a dar un detalle importante, ¿eh? Wesley quedó en tercero, o sea, yo tercero hubiera puesto a Brión en lugar de Urso, y los demás como estaban. Pero vamos a dar un dato importante que quizá la gente está obviando. Vamos a ver los sponsors que tuvo el... Uy, ya nos metemos en camisa de 11 balas. Sí, porque claro, es que las cosas hay que contarlas todas. Porque la gente cuando insulta, cuando tal, cuando pone... Quizás es que no saben cosas de la trastienda. Yo voy a dejar un dato y que la gente lo tome como quiera. Si vosotros miráis los premios que se dieron en el Arnold Classic, vais a ver continuamente una persona de gafitas, que es Stefan. A mí me da igual lo que voy a decir, ¿eh? Me da exactamente igual porque yo sé que tiene gente que tiene amistad con gente en España y de hecho trabaja con ellos. Pero voy a dar un dato que a mí por lo menos me chirría. Stefan... ¿De quién es preparador? No sé. De Diego Montenegro. ¿De quién más es preparador? De Wesley Visser. ¿De quién es más preparador? De Óscar Lecinski. ¿Vale? Uh-huh. Esteban subió continuamente a dar premios ayer en el Arnold.
¿Por qué subió a dar premios continuamente? Un preparador, te preguntarás. Porque es sponsor del Arnold. Principal sponsor. ¿Cómo permiten esto? Principal sponsor. Pero... probablemente donaron con su marca y con sus preparaciones. Ayer en el chat decían con unos 50.000 pavos. ¿Pero cómo permiten esto? Vamos a seguir, vamos a seguir. Es un caldo de cultivo de conflicto de intereses. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿En qué idioma estaba el streaming para Europa en... ayer, anoche? ¿En qué idioma estaba? Adivina, adivina. Estefan es alemán. ¿En qué idioma puede estar? Un idioma universal que se habla en toda Europa. En alemán. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Yo no voy a decir, Dios me libre, que esto está mañado. No, quiero pensar que no. Pero alguien, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Alguien se imagina a Florentino Pérez patrocinando la final de la Champions, yéndose a cenar con el árbitro y con los jueces de línea y con los del VAR el de antes? ¿Qué diría la FIFA? ¿Qué diría la afición? Entonces, el problema es que en culturismo tenemos unas tragaderas así, infinitas, y tenemos un culo abierto a todo lo que nos quieran ofrecer. Yo esto no lo veo lógico en ningún deporte. Yo no lo considero lógico. Yo no puedo normalizar esto. Y repito, yo no sé si esto puede generar algún tipo de favoritismo, pero turbio, cuanto menos, es. Y mi madre me decía siempre, hijo mío Sergio, lo bien hecho, bien tiene que parecer. Y parece raro. Entonces, con estos datos, pues claro, a mí se me antoja raro todo. Todo. Y si damos una vueltecita, ¿dónde está Estefan en todos los campeonatos que se realizan en Europa? Soltando la gallina y sacando competidores. Y claro, si tú eres un organizador y yo a ti te meto mucha pasta en un campeonato y yo en ese campeonato solo hago que perder, igual ya no te meto tanto dinero. Quiero pensar, ¿no? Igual no es así. No está claro que encaja. Fíjate, ¿eh? Y yo pretendiéndome llevar bien con esto de la gente del culturismo, diciendo estas cosas. Pero, tío... A ver, son cosas que mucha gente piensa, pero gente quizás con repercusión en redes como tú no se atreven a decir. A mí me la suba. Yo es que no dependo de la competición. Entonces, yo llevo muy pocos competidores, lo siento, pero yo, tío, creo que está feo no decir las cosas cuando parecen. ¿Vale? Yo no estoy diciendo nada, pero joder, macho, creo que está feo, tío. Está feo. El problema de estas cosas es que no se puede asegurar. O sea, tú puedes plantear la duda. Yo planteo esto. Y la duda, tío, es lícita, pero no, el problema yo es. Yo planteo que... esto, pero tú piensas si como negocio. No, si yo soy desconfiado como tú en ese sentido. Pero tú como negocio meterías dinero de Es que forma yo no dejaría opción que haya conflicto de intereses. No dejaría esa opción, que no pueda ser sponsor a alguien que tiene atletas, punto. No dejaría esa opción. Sponsors, terceras personas, que sean de fuera, tío. Punto. Es todo raro, tío. Punto. Es todo muy extraño. Claro. Sponsors de maquinaria de gimnasio. Toma por culo. Bueno, no, porque luego hay un galeta que entrena con la maquinaria de gimnasio del sponsor. Ya, bueno, si nos ponemos estupendos... Si te pones a hilar... Si nos ponemos estupendos, nos ponemos estupendos. Pero, tío, es que a mí me choca. Yo, por ejemplo, cuando yo me quedé al mundo del perro, de competición, es que todo esto estaba súper acotado. Súper acotado. O sea, estaba mejor... En el puto mundo del perro, tío. O sea, es decir... Que es aún más minoritario, ¿no? Claro, te decían, si hace 6 meses tú has tenido contacto con determinado perro o tal, no lo puedes juzgar. Si tu mujer... ¡Hostia puta! Claro. Por afinidad hay con cariño con el perro, sí. ¿Eh? Si tú has montado o tienes cachorros de ese perro, no puedes montar. Si un perro es hijo de un perro tuyo, no lo puedes juzgar, ¿sabes? Si le sigues en redes al perfil del perro... Entonces son cosas, tío, que... Hostia, me imagino que los perros estos de competición famosos, ¿sí?, tienen perfiles de Instagram, ¿no? No. Tío, pero si hasta cualquier gato de tu cuñada tiene perfil. Yo tenía el perfil del criadero. Yo cuando tenía mis perros tenía el perfil del criadero. Pero si cualquiera le saca un perfil a su gato y da la matraca por ahí. No, hoy pero en yo día. No, de perro de competición yo he visto... No, que es campeón, el típico que saca ahí la camada campeona. No, pero es que tú tienes tu huevo, tienes tu espacio del criadero entero. Tío, tenemos que hacer algún día un vídeo hablando de perros. Ahora tengo un seminario en Inglaterra. Sobre porque tú participabas en... Y sigo participando, ya te digo que ahora en mayo tengo que ir a Inglaterra a dar un seminario sobre... Sobre perros, sobre... Sí, pero no me has entendido bien el gesto. Sí, sí, yo hacía pajas a perros. Sí, claro, por supuesto. Estuve 2 días asimilando eso. Pero si te mando una foto. Ya.
Pero eso no quita que estuve dos días asimilando esa información. Eso tiene un nombre, un nombre castellano bien bonito, se llama mamporrero. Yo he sido mamporrero canino, claro. Unas pollas así tienen los perros. Te ponen unos guantes. Hombre, no, claro. Oye, no me va a meter con las preferencias. Y luego a las perritas las metí al finger. Estimulando ahí. Claro. Ya te lo explicaba, los perretes, mientras les cogía la chorra con el dedito, les hacían el culete tiqui, tiqui, tiqui. Cago en la mujer. Para que luego digan, los hombres no saben dónde está el clítoris. El patrón sabe aquí hasta de perros, me cago en la puta. Las hacían tiqui, tiqui. Así. Hostia puta. Con una... La primera vez te resultó desagradable. Me sentí sucio. Claro, luego me imagino... Llegué a casa y me duché abrazada las rodillas. Luego imagino que serías modo como el médico, ¿no? Llegó un punto en el que lo has hecho tantas veces que ya haces... ¿No? Cuando hacen los médicos, la inspección, la ITV, pasa, ¿no? Pasa. Y ya lo ves completamente profesional, ¿no? De hecho, yo llego a un punto... Yo digo, uno tras otro. Los perros venían a mí, no a las perras. Decían, como tú eres el que. Tú eres el que me conoce bien, tú eres ¿no? El que me sabe. Hostia puta. Chicos, un día os traigo ese podcast prometido. Una polla sí tienen los perros, ¿eh? Pero ¿qué tipo de perro tiene ese tranca? No, es que nosotros, cuando lo típico que le veis el lápiz al perro, sí. Eso no es la polla. La polla del perro sale, tiene dos huesos, y la polla del perro es de este tamaño. O sea, yo encima me sentía sucio porque decía, hijo de puta, tiene una polla mucho más grande que yo. Pero son desproporcionadas. Son así. ¿A un perro de 15 kilos te lleva una tranca así? Los míos eran perros de unos 30 kilos, una polla así tenían. El centenario tenía una polla. Muy desproporcionado eso. Desproporcionado. Además se les quedó así colgando como... Les tenía que poner luego, un pañito de agua fría. Humano de 80 kilos, la cola así. Y le tenías que poner un pañito de agua fría para que recogieran. Menuda tranca tú. Uf, pero flipas. Hostia puta. Bien, vamos a seguir un poquito con la categoría Classic Physique, porque Urs, para ti, tercero, ¿no? Claro, Urs también sería si... Quedó tercero, pero para mí era cuarto. Pero si Ramondino es el eterno segundón, Urs es el eterno tercerón. No, pero es que vamos a más. Si por estructura Welly quedó primero, por estructura Urs debió quedar segundo. Tiene mejor estructura que Ramondino. Claro, pero el debate de la estructura, tú te refieres a lo que la estructura clásica por excelencia de la era dorada, pero tú, por ejemplo, tienes una opinión muy, muy diferente, ¿no? al resto, en el sentido de que tú señalas de cuál es la estructura de la era dorada, claro. Si había un tío desde Franco Columbo hasta Arnold, pues que eran como el día y el noche, ¿no? Vamos a la era dorada, vamos a empezar, Rekpar, tanque, Sergio Oliva. Rekpar era muy bonito, ¿eh? Sí, pero era un tanque, para su época era un monstruo de la masa. Rekpar, tanque. Sergio Oliva, tanque. Lou Ferrigno, tanque. Hostia, Lou Ferrigno era Hulk, era el más sí, tanque de todos. Sí. Robbie Robinson, tanque. Fran Zane, yonki. No. Sí. Bonito. Yonki. Bonito. Yonki. Franco Columbo, tanque. Ed Corney, bonito. Bueno, Franco Columbo, sin falta de respeto, retaco. Retaco, pero retaco. Tanquete. Hombre, no jodas. Claro, ¿cómo no va a ser tanque si es el más pequeño? Seguimos. Boyer Kou. No tenía abdominales. ¿Quién? Boyer Kou. No tenía abdominales, pero era muy grande. Dennis Tinerino. Classic. Arnold. Hombros caídos. Es que claro, tío. Es ¿Qué sacamos de ahí? Si precisamente los Olimpia. Tú te vas a una Olimpia de los 80, ¿vale? Y era lo menos homogéneo del mundo. Si tenías a Lee Haney, Mike Christian, Lila Brada, Rick Aspari, Momo Benaziza. Sí, pero quizás, Sergio, cuando dicen estructura, Classic, Golden Age, igual se refiere sobre todo a los que ganaban. Quiere decir, igual hay mucha... Pero es que escucha, es que Olimpias ha sido Franzane, Arnold, Sergio Oliva... Sí, pero bueno, sobre todo quizás, como fue el Schwarz el que lideró, quizás cuando dicen estructura es lo más parecido a Arnold. Pero es que el otro día pasó algo cachondo. Ayer pasó algo cachondo. Está todo el mundo con que Welly Visser es igual que Arnold. De eso, hecho, eso te iba a decir. Le llaman de Dutch Oak, ¿vale? El roble holandés. Llega Arnold, soberbio como siempre. Somos amigos, pero Choache puede hacer lo que quiera. No, tiene carta libre de Choache. Se la marcó. Ahora, pero puede hacerlo, estamos de acuerdo que puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, para mí no. Choache se ha pasado la vida. Llega y dice: eres igual que Lou Ferrigno. Toma ya. Y fue la gente como: ¿cómo? Eres igual, te veo y veo al puto Lou Ferrigno.
toma ya. Y la gente le explotó la cabeza, ¿no? Claro, la gente dijo, toma por culo. Luferriño que era la recto. O sea, Luferriño era un tipo muy fuerte, a mí me molaba, pero era recto. ¿Tú crees que el culturismo fue injusto con Ferrigno? ¿Crees que mereció más? No. ¿Crees que estuvo en su lugar? Estuvo en su lugar. ¿Sí? Luferriño era un tío muy particular, ¿eh? Sí, pero hablas de personalidad, ¿no? Sí. Pero la personalidad no se valora en el... Bueno, a ver... Pues precisamente fue, yo creo que fue lo que intercedió en que no le fuera mejor en el culturismo, era su personalidad. Tenía una relación muy tóxica con Mati Ferrigno, que era su padre. ¿Tóxica en qué sentido? Tenía una relación muy complicada. El padre prácticamente... Además, ese tipo de relación que tenía con el padre, luego la tuvo con su esposa. ¿Pero puedes especificar un poco? Luferriño era... O más pegado a su padre, puede ser. Sí, Luferriño era una persona... Yo creo que Luferriño... a día de hoy te podría decir que incluso Luferriño tenía rasgos de autismo, tío. Sí. Sí, yo creo que sí. Aparte era una persona con problemas auditivos. Es una persona... Yo cuando le vi en persona era un tipo que tenía muchísimos tics. Es un chico especial, era un tipo especial. Entonces era un tipo... Además en el Pumping Iron se le ve que era muy apocado... Hombre, el Pumping Iron también era muy jovencito, ¿no? Sí, pero realmente nunca trascendió lo del Pumping Iron, ¿eh? Él sí, cuando le hacen entrevistas, sigue hablando de Arnold, siempre. Se ha quedado atascado ahí. Se ha quedado atascado, hizo chipadín. Sí, ¿eh? Mm. Hostia puta. Son figuras que me gustan mucho, tío. El Pumping Iron es un documental súper interesante. Aunque no te guste nada el culturismo, es súper interesante. Sí, como documental está muy bien. Yo hace poco me lo volví a ver, ¿eh? Tú hizo sus pinitos como Hulk... Bueno, luego ha salido en muchas películas, tío. Sí, bueno, pero encasilladísimo por defecto en papeles de forzudo. Sí. Que es inevitable. Sí, pero. Encima, sin dotes actorales. Yo creo que en el Pumping Iron quedó tercero, bueno, quedó último realmente. Porque fue tercero de tres. Por ejemplo, si me preguntas con quién fue injusto, con Sergen Ubre, el culturismo. Te gusta mucho a ti. A mí Sergen Ubre me gusta, y curiosamente hay una cosa que no se cuenta, creo que fue, sí, fue en el Pumping Iron, a Sergen Ubre los Wilders le prohibieron competir en el campeonato. ¿Tú crees que hubo racismo? Los Wilders eran racistas, eso es un hecho. No, bueno, quizás no que fueran racistas, sino que, mira, me he precipitado, ellos iban a lo suyo y un negro no vendía. Un negro no vendía, ya tenían la experiencia de Sergio Oliva, pero ahí, no sé si esto la gente lo sabe... En el Pumping Iron está el Mister Olympia y ahora se está celebrando en los amateurs el Mister Universo, en Sudáfrica, ¿vale? Ten en cuenta que en esos tiempos Sudáfrica igual un negro ganando no era lo mejor. Ya. ¿Vale? Los Wilders en el mismo día, dos días antes del evento, le dijeron a Ubre que estaba sancionado y que no podía competir. De hecho, Ubre, a raíz de eso, se piró a otra federación de culturismo, creo, la UABA. Y le aludieron a que Ubre había hecho porno. Y bueno, de Nubred había ahí un trasfondo que si era gay o había coqueteado con la homosexualidad y tal. Claro, en aquella época eso tampoco vendía. Claro, pero es que Arnold tenía un valedor que era gay. Un español que en esos años era el valedor de que era el dealer de Arnold, ¿vale? Era español. Y todos los demás competidores, sobre todo los amateurs, los del Mister Universo, dijeron que si Nubre no competía, muchos se plantaron, si Nubre no competían, ellos no competían. Uh-huh. Y por la fuerza le volvieron a meter. Porque de hecho, si tú te fijas, el Pumping Iron está indicado, está ido hacia el duelo entre Arnold y Ferrigno. 100%. Entonces, y luego queda tercero y primero. Y luego queda tercero. Meten ahí a Nubre, pero porque con Nubre no encajaba para el papel. Claro, claro. Además, lo presentan en el documental como, joder, que le va a desbancar, que es la nueva promesa, que no sé, hacen muchísimo hincapié en... Y Nubre, tío... Yo físicamente lo veo mejor que Arnold, era muy bonito. Era muy perfecto. Es que era perfecto, esa ¿verdad? La palabra. Era una puta escultura. Te ponías a verle y decías, es el paquete, ¿no? En general, sí, ¿no? Era bonito, bonito. Era el que tenía el look más moderno. Encima, Nubret confrontaba mucho con la escuela de pensamiento de los Wilders. Vale, Nubret era una sistemática de entrenamiento completamente diferente, una filosofía completamente diferente, era todo muy diferente. ¿Puedes especificar? Él venía de la escuela francesa, ¿vale? La escuela francesa de culturismo, que ya no existe, tenía además una corriente filosófica muy grande, era lo de cuerpo y mente, realmente. Uh-huh. Es muy interesante, la escuela francesa de culturismo de esa época era muy interesante. Su metodología de entrenamiento de Nubred era horas entrenando, muy poquito peso, era otra filosofía.
confrontaba completamente con lo que en ese momento los Wilder querían vender. Entonces no podían permitirse el perder contra alguien que vendía un paquete, era una oferta completamente diferente a la suya en todos los sentidos. O sea, además rollo bombeo. Sí, sí, no, era de bombeo puro y duro. Y lo otro, supongo que por... Bueno, pues toda la metodología tirando Wilder, más pesado, ¿no? Bueno, no eso, bueno, sino que piensa que los Wilder vendían el método Wilder. Ya. Los Wilder en sí no inventaron nada. Los Wilder compilaron todo lo que había. Los Wilder fueron compiladores. Pero lo que se llama el método Wilder, ¿vale? Es toda una compilación de métodos de entrenamiento que ya existían. No te caen muy bien a ti los Wilder, ¿verdad? Les has visto un poco como pirañas, ¿no? Es que yo soy antisionista, tío. Entonces yo con los Wilder confronto de arriba abajo en todo lo que representan, claro. Claro, pero por otro lado impulsaron el culturismo, tío. Sí, no, ahora en serio, fue muy... Joe Wilder tenía fama de ser muy generoso. Sí. A mí Ramón Puig, que fue un preparador mío, que sí estuvo en Venice en toda esta época y tal, bueno, un poco posterior, me hablaba que era tremendamente generoso. Que Wilder se quitaba, o sea, de su dinero pagaba a la gente. Uh-huh. Ama el culturismo, más allá del negocio. Bueno, yo creo que no tienen, es que no veo problema. La gente es como, lo hacía por el interés. Me da igual, lo hacía. Hombre, que va a trabajar. Es que como, va a trabajar, me da igual, porque le pagan. A mí me da igual que lo hiciera por el interés como que lo hiciera por filantropía. El caso es que lo hacía. Ya. Y ha solucionado, y alguien lo tenía mucha, que hacer. Y ha solucionado había mucha gente. Vamos a sacar un temita que lo estoy deseando. Me vas a odiar. Porque, claro, Ramondino, a días antes de que estaba ya con la carga, me imagino, salió con Pam. He hecho un vídeo de eso, no lo he podido subir todavía. Dios, porque... dámela exclusivamente. Lo tengo el vídeo hecho, editado, no lo he subido este fin de semana porque dije, no tiene sentido que suba este vídeo porque, joder, la gente va a estar viendo el Arnold, pero el vídeo está hecho. El vídeo, vale, vamos a poner un poco en situación a la gente. Días antes, se nos pone la sonrisilla ya, sale una historia de Ramondino cargando con dos tostadas. Es que le tengo el vídeo hecho. Con dos tostadas, con dos pan bimbo. Claro, en las redes sociales ha salido mucha gente a decir, si Ramondino también come pan bimbo, ¿qué pasa? ¿Qué haces, patrón? Déjame mirar una cosa, porque puede ser que tenga aquí. Bueno, volviendo a poner en situación a la gente. Salió comiendo pan bimbo, lo que se supone que era quizás el comienzo de la carga, no lo sé. Y la gente empezó a decir, un top mundial come pan bimbo. La gente no. Es que le quiero dar un poco de vidilla. Venga, ¿quién salió? Bueno, realmente lo pusieron dos. Lo puso Adrián Díaz y lo puso principalmente Jim Rocca. ¿Quién es Rocca? Siempre me lío con el nombre. Yo digo Jim Rocca y es James... ¿Es James Rocca? James Rocca. Claro. Pero es que siempre lo digo mal y digo Jim Rocca. Y es James Jim Rocca. No, Rocca. Es con S porque él es Rocca. Es Rocca. Que es Urraca en polaco. Anda. Urraca significa. Joder, mira, qué curioso. Sí, sí. Y de hecho yo le comenté en el hilo. No. Sí, yo le comenté en el hilo. ¿Y qué? A ver, la respuesta corta es que en fase de carga, obviamente, no hay ningún tipo de problema en meter pan blanco. Lo primero, con el estado que estaba Ramondino, con esa cara de cadáver que tiene, Ramondino podía haber metido paella. Sí. Mientras no beba agua, mientras no se... Sí. O sea, lo que no puedes hacer es meterte con carga sucia, que el pan no es carga sucia, porque yo, por ejemplo, yo toda mi puta vida cargo con pan. Además, el pan bimbo agarra bien. Tostadito, que además estaba tostadito. Es muy digerible, exactamente. Muy rapidito. Yo, mis competidores, todos cargan con pan, porque el pan no sienta mal a nadie. No sienta mal a nadie, es la vieja confiable. Y a todo el mundo le gusta el pan, y entre comer pan o comer tortas, pues yo, por ejemplo, siempre soy vaspi, mira, yo quito tortas y meto pan. Pasa nada. Tostadito, además. Tostadito, te lo comes, te desayunas. Yo el día del campeonato, de toda mi puta vida, desde que tengo uso de razón, yo siempre me desayuno unas tostaditas. Dicho esto, el estado de forma de Ramondino se lo permite. Se lo permite. O sea, podía haber cargado con lo que le diera la gana. Aunque luego es cierto que tiene un poquito de agua, pero bueno, pues es cierto. Esos últimos días ya da igual. Entonces, como yo le dije, el contexto de lo que dice Jim Rocca es completamente diferente. Estamos hablando de un tipo que va a competir ya, entonces muy malo tendría que hacer para salir mal, y aparte en el contexto de carga, el pan, perfecto, perfecto. O sea, es una opción absolutamente válida. De hecho, el problema que tiene el pan, que si se te va la mano mucho comiendo pan, te puedes quedar muy chiquitito porque es un hidrato seco, entonces te puedes chupar. Yo prefiero el arroz, pero yo meto pan porque es muy digestivo y el último día meto pan, y en contextos puedes meter el arroz con tu pan, no pasa nada. Y se lo puse. Y él me respondió, ja, se puede meter pan en cualquier momento. Y mi respuesta, tú puedes meter donuts, si quieres. Claro. Por meter, tú puedes meter lo que te dé la gana.
Porque el culturismo se basa en el contexto. Ahora bien, y yo esto es que lo desarrollo luego en un vídeo más largo, pero así a bote rápido. Hay un refrán que dice, allá donde vieres, allá donde fueras, haz lo que vieras. Y pollas que comieran, pollas que comieres. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿qué comen los mejores? ¿Qué comen los mejores? A 10 semanas de competir. Arroz, pasta, patatas y avena. Ya está. ¿Tú sientes que quieren reinventar la rueda? Pues es que tampoco se puede reinventar la rueda porque mucha gente come pan. Es que, y la gente come fruta. Pero va a haber algún momento de la preparación. Va a haber un momento de la preparación que vas a necesitar ir a eso, como yo digo en este vídeo que te digo, a esos espacios de seguridad. ¿Y por qué te digo esto? La fisiología está muy bien, la ciencia está muy bien, todo está muy bien. Pero hay una cosa cuando eres competidor. El problema de esto es que cuando se habla sin haber vivido la experiencia. Si tú te vas a subir una tarima con 50 tíos que han comido arroz con pollo, se han muerto de hambre y se han dejado los cojones, y en tu cabeza vas comiendo pan, ¿qué crees que va a pasar en tu cabeza a 3 semanas de competir? Si no comes arroz con pollo, la fisiología está muy bien, pero la cabeza te va a decir, hostia, tío, necesito esa sensación de estar pasándolo mal. El problema es que no se quiere pasar mal, pero tú necesitas esa sensación de estar pasándolo mal cuando eres un competidor. Entonces, está de puta madre comer pan. Hay muchos competidores, bueno, es que el culturismo es individualizar, por supuesto. Hay muchos competidores que se saltan la dieta. Yo, por ejemplo, no hacía cardio. ¿Es lo normal no hacer cardio? No es lo normal. ¿Qué te hace pensar que tú eres esa figura privilegiada que hasta el último día va a estar preparando esa base de pan? El pan además es un alimento que puede ser un poco inflamatorio. En lo nutricional varía muy poco de comer pan a comer arroz. Varía muy poco, ¿vale? Pero hay algo que yo digo que son espacios de seguridad. Es como cuando a ti tu preparador a un mes te dice, ¿puedes saltarte la comida? Y tú dices, prefiero no saltármela. Ya, pero no te va a pasar nada, ya, pero yo prefiero no saltármela. ¿Por qué? Porque está yendo a espacios de seguridad. Que tu cabeza, cuando eres un competidor, lo necesitas. Porque el competidor, la cabeza de un competidor, no es la de Anita, que se quiere preparar para irse a la playa en verano. Te refieres un poquito a esa seguridad de haber hecho los deberes. Exacto. Esa seguridad que ganas en lo ti necesitas. Mismo. Lo necesitas. No como reafirmar, he hecho los deberes, ¡pum! Porque cuando estás tú en el escenario y haces así, y haces así, dices, no me han llamado. ¿Sabes de qué te acuerdas cuando, en ese momento? Del pan mismo. Del pan mismo. Entonces, ¿se puede? Se puede. Si hay gente que come donuts. Pero Silvio Samuel se prepara. Mira, Silvio Samuel era un competidor histórico, de lo mejor que ha habido en España. Campeón del Ironman en Estados Unidos. Hostia. Séptimo del Olimpia en Open. Silvio Samuel. Que nunca se habla de él, pero él competía por España. Silvio Samuel, cuando estaba aquí en España, yo he estado con él la noche antes de competir bebiendo coñac, el hijo puta, borracho. Iba y ganaba. Le valía para ganar porque era tan bueno, tan superior que ganaba. Cuando se fue a Estados Unidos, en los primeros campeonatos quedó último. Y de repente, ¡pum! Ganando el Ironman, ganaba campeonatos en profesional. Y la gente diría, ¿qué haría? ¿Qué hacía Silvio? Silvio, dieta. ¿O qué dejó de hacer, no? Claro, dejó de hacer las cosas mal para hacerlas bien. Entonces, ¿te puedes preparar comiendo pan? Evidentemente sí. ¿A 10 semanas te va a pasar algo por comer pan? Evidentemente no. Pero va a haber un momento que vas a tener que decir, mejor voy a comer arroz, porque tu cabeza... O sea, vamos a obviar la fisiología, porque tu cabeza necesita la convicción de saber que las cosas van bien. Pero evidentemente, y luego hay contextos, como en la carga de competición, que el pan te viene bien. Necesitas para esa seguridad en ti mismo como Ilia Topuria, que has hecho un vídeo, ¿eh? Sí. Ilia Topuria. Sí. Buen campeón, ¿eh? Sí. Le pesa la mano, ¿eh? Joder. Le pesa la mano, hay que mirar lo que tiene, parece que tiene hierro. Parecía que Volkanovski le debía dinero, ¿eh? Parece que es un tío que pega con puño americano, ¿sabes? Sí. Cuando una losa, contacta la mano al suelo. Sí. Pasamos, claro, vamos con... Tenemos 12 minutos para tocar el Open. Vamos con ello. Nos queda corto, ¿eh? Nos queda corto. Va a haber que hacer otro corte. Sí, ¿no? Pues venga, empezamos a desarrollar. Vale. Open, cuéntame. Open, ¿cómo lo class. Viste? Estuvo reñido, ¿no? No. ¿No estuvo reñido? No. ¿Fue un paseo de Chopin? Para mí sí. O sea, Sansón es muy bueno, pero sí he tenido carencias.
Entonces me han hecho clickbait, porque he visto los vídeos y como título, impresionante, el duelo, espadas con... El preparador de Chopin, el preparador de Sansón puso Epic Battle. Claro, es que he visto todo ese rollo. Y yo le respondí, ¿dónde? Digo, no ha habido pelea. Pues dije, ¿dónde? Digo, gana de largo. Entonces no se pelean si uno no quiere. Exacto. Y Sansón no estaba peleando. A ver, Sansón bien, dentro de lo que es Sansón, bien. Sigue teniendo para mí ciertas carencias. La diástasis abdominal empieza a ser notable y preocupante en Sansón, pero es que Hadi llegó y dijo, voy a sacarme la polla aquí, no se importa que me saque la polla. No, sácatela, Hadi. Hadi tendría ganas también un poquito de reivindicar, ¿no? Por ese segundo puesto en Olimpia, ¿no? Tío, es que como era Hadi, tío, era como le vi cuando le vi salir, era poesía, tío. Sí. Sí. Claro, de Hadi, lo que se ha señalado, bueno, lo has señalado tú muchas veces, es que no tiene mucho marketing. Es un tío que se aísla en su cueva. Es culturista a la antigua. Claro, y eso no casa con un Olimpia, que tú crees que es lo que le pudo penalizar, ¿no? Sí, ahora se volverá a Irán y ahí estará entrenando el hombre, no publicará en redes. ¿Le ha dado más caña o ha seguido igual? Parecía que sí, pero le duró poco. Le da pereza igual, ¿no? Él está, igual es una persona que no le gusta las redes sociales. Y a mí me gusta ser culturista. Es que, tío, es que es una figura tan pero eso tan encantadora, tío. Claro, le da su puntillo místico, ¿no crees? El típico de mazmurra, me encierro, desaparezco un año, aparezco, gano, ¿no? Mira, cuando ganó la Olimpia, tío, dio un discurso que no daría ningún puto Olimpia. Fue un discurso netamente político. Con los cojones, ¿eh? Apoyando a las mujeres de su país. Ningún Olimpia ha hecho tal cosa. O sea, el tío se jugó la vida. Literal, ¿eh? Se jugó la vida. Porque dio el apoyo a las mujeres de su país. El año pasado, bueno, ahora cuando perdió el Olimpia, es que se ha quitado la medalla. Mira, las fotos del Arnold, el hijo puta, levantando los brazos, sin la medalla. ¿Por qué? Porque cuando pidió, se pasó el protocolo de Arnold por los cojones. Antes de dar la mano a Arnold, dijo que quería dar la mano al resto de competidores. Eso. Dijo, pidió permiso a Arnold para que subiera a su entrenador y cogió con todos sus huevos gordos, se quitó la madre y se la puso a su entrenador. Entonces, tío... ¿Te gusta Hadi? A mí me gusta Hadi. ¿Te gusta? Este me está salivando, padrón. Es que es el deportista, es un culturista con mayúsculas. Más allá de lo físico, vamos a trascender lo físico, es un puto deportista. En un momento tan oscuro del culturismo, por todo esto que hemos comentado antes, Hadi es un rayo de esperanza, un tipo sin marketing, un tipo pues tiene limitaciones, es sordo, tío. No habla ni gota de inglés, pero es que en todo lo que se desarrolla es un tipo carismático. Yo ayer, por ejemplo, en el directo lo comentaba, es un tipo que ya en amateur, los iraníes, en la selección de Irán, son superlativos, pero en el trato tal son un poco cabrones los iraníes, ¿vale? Normalmente están muy, muy endiosados y te cuesta mucho relacionarte. Yo cuando coincidí con Hadi en el backstage y luego cuando lo he visto un par de veces más que lo vi en persona, es un tipo, tío, que era amable, súper simpático. Normalmente los amateurs son más gilipollas que los profesionales. Era un tipo muy cercano, era el único iraní que se relacionaba con el resto de gente. Es que es un tío muy... Es que es lo que hemos dicho al principio de Sandra Colorado. Cuando a la gente buena le pasan buenas cosas, todo el mundo se alegra, tío. Con los huevos que tiene, que está señalando que es un tío valiente, este a lo mejor acaba rajando de lo que es el entramado del culturismo en cualquier momento, ¿no? No. Pues igual no. Desde cuando esté de salida. No, yo... Un sombati de la vida. No, pues Sombati hablaba desde el resentimiento. Sombati claro, estaba, claro, es que estaba este ardido, claro, tío. Es que este es campeón. Sí, sí, pero Sombati... Omitiendo que igual estaba resentido, ¿tenía razón en sus palabras? Pero es que hay un problema con Sombati. O sea, tú, por ejemplo, dices, ya, pero tú puedes... Hay una gente que dirá, patrón, pero tú también estás ardido. No, porque yo digo cosas muy buenas del culturismo. Sombati es que no dijo nunca nada bueno del culturismo. Y más que hablar del culturismo, hablaba de personas de dentro del culturismo. Criticó a Dorian, criticaba a mucha gente. ¿Sabes? Si hubiese sido un youtuber polémico, Sombati. Sí, pero era un tipo que verdaderamente era un tipo muy negativo. Hablaba mal de Milos Sarcev, tuvo problemas con competidores. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo de las cosas que no me gustan del culturismo, salvo mucho eso de los deportistas. Los deportistas, hoy en día, conforme está el culturismo, yo ayer lo pensaba, digo, tío, tiene mucho mérito que la gente siga compitiendo, que haya gente que siga ilusionada y tal, porque ves cosas muy extrañas.
En Open vimos una cosa surrealista que yo tampoco había visto nunca. El otro día era, por ejemplo, sacan un competidor en la última comparación, ¿vale? Con el primero, el segundo y el tercero, y sacan a otro más. ¿Qué puesto crees que quedó? Salió con el primero. Cuatro tíos sacan al primero, al segundo, al tercero y a Joaquín Williams. ¿Qué puesto crees que quedó? Cuarto. Sexto. La última comparación. Sacas a tres tíos con otro y le dejas sexto. Y un jugador despiste. Tú ahora haz un ejercicio, vamos a hacer. Sí, de ponerte en la de atleta, empatía, ¿no? Piensa lo que pasó por la cabeza de Joaquín Williams cuando dijo: Joaquín Williams, sexto. Pues igual se sintió vacilado. Mira, ¿no? Pero claro. O sea, ¿pero qué me estaba yo vacilando? ¿Para que comparéis con los tres primeros? Si me he dejado sexto. Hijos de puta. Claro. Son cosas, tío. Hay una falta absoluta de empatía por el que está en el escenario por parte de los que están valorándoles. Absoluta. Olvidándose que si no es por esa gente no existe el culturismo. Es que claro, es que, tío, es, tiene, que es la base de todo. Tiene que haber un sindicato de culturistas ya, con urgencia, y que el miedo cambie de sitio, tío. ¿Y qué va a hacer Joaquín Williams si quiere competir dentro de dos semanas? ¿Tú crees que Joaquín Williams va a decir, pero por qué cojones me habéis hecho esto? Joaquín Williams dirá, bueno, pues qué se le va a hacer. Y es muy triste que se normalice. Tiene que haber una estandarización ya de la forma de puntuar. Tiene que haberla ya. Tiene que haber por qué gana este tío, por qué no. Porque la gente me dirá, el culturismo es subjetivo. Sí, bueno, y la gimnasia deportiva también tiene cierta subjetividad, porque puestos a dar vueltas, sí, bueno, la recepción en el suelo y tal la puede valorar, pero ¿qué hace? Tiene también cierto punto de subjetividad. La sincronizada también tiene cierto punto de subjetividad. Entonces, al final es todo un poco a lo que les dicta a ellos esa mañana. Porque, por ejemplo, volviendo un poco a lo de Classic, tío, si siendo eran los mismos jueces que en el Olimpia, y habéis catapultado un tío del séptimo al primero, que no estamos hablando de cuando Coleman pasó del octavo al primero. No, tampoco había una mejoría tan radical, tío. Entonces, eso necesita una estandarización urgente. ¿Tú crees que sería buena idea que los jueces diesen cómo decirlo, desarrollasen, justificasen el porqué de las cosas? Tío, es que si tú ves las preparaciones... Como si fuera como un comunicado oficial. Claro, es que primero, si... pum. Si tú ves ahora mismo las puntuaciones que las han publicado esta mañana, dices, bueno, vale. Un número y ya con eso ya está. Pero, tío, aparte, y en amateur las puntuaciones deberían de ser públicas. Con el nombre del juez. Sí, transparencia y sobre todo para que den la cara, ¿no? Claro. En el sentido. En el boxeo no sé cómo lo hacen. En el boxeo yo creo que sí, que sí, cada juez su cartulina. No, cada salto, 19, 18, 19, 18. Y cada uno es y con su nombre. Con su nombre, ¿no? ¿Firmado? Sí. Pum. El juez tal, pero no firmado al responsable, no. Pero, todo el mundo puede saber qué juez puntuó tal. Pero date cuenta que esto no nos libra de la polémica. Porque, no nos libra de la polémica, porque pero en tal. El boxeo. Sí, claro. Creo que es aún más polémico. Sí, pero al menos la gente sabe quién es el malo. Claro, al menos pones una cara, ¿no? Decir... Claro. Esto es como un ente. No, fulanito 8 ya, pero ¿por qué? Sí, es como más hermético, ¿no? Se protegen, quizás, una burbuja... Oye, al final el boxeo, si hay, los jueces sí tienen cierta parte de objetividad, ¿no? Porque son golpes conectados, es como... Sí, pero hay cosas también sí, un poco difusas, porque... como la actitud... En plan, del que lleva la actitud, sí, o el que domina el centro, sí, aunque el otro cubra todos los golpes, ¿sabes? Sí, que sí, pero en culturismo es que no hay nada a lo que agarrarse, tío. No hay nada. O sea, cuando te haces el cursillo de jueces, te dicen, antes era proporción... Simetría... Proporción... sí, proporción es simetría. Ajá. O sea, simetría, densidad, condición. Cuando hice el examen de juez, te lo decían, valóralo por ese orden. Primero es más simple, pero luego tuve viaje y decías, porque si tengo uno simétrico y muy denso, pero no va acondicionado, ¿qué hago? Y si es muy denso y va acondicionado, pero no tiene proporción, ¿qué hago? Claro, porque esos tres puntos estaban a la par. No es que hubiese uno más importante que era, otro. No, era más importante, por ese orden. Ah, en ese orden. Sí. ¿Vuelve a repetirlo, el orden? Simetría, proporción, densidad y condición. Cuando yo me hice ¿la condición es el último? Pero es que luego te das cuenta. ¿Quién lo diría, no? Claro, por eso te digo. Yo me hice el examen de juez en el 2006. Hostia, pero si la simetría es tan importante, el dorsal asimétrico de Wesley. Es que ahora desconozco cómo lo hacen en NPC.
Lo desconozco esa trastienda. Ajá. Porque de Wesley se ha dicho mucho, ¿no? Que tiene un dorsal asimétrico. Sí, 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 sí. Ajá. Un trapecio también asimétrico. La espalda es asimétrica. La espalda de Wesley. A veces va a tener escoliosis o algo. Pues ha hecho así, echado hacia un lado el doble hice de espalda. Y ya para terminar, patrón, entonces, Open, merecida victoria para Chopin. Victoria, sí, de los cuatro, las cuatro primeras plazas. Se ha echado de menos al Olimpia. Bueno, pero Olimpia nunca se pasea, es raro. Claro, y este punto, ¿tú cómo lo ves? Que el Olimpia... ¿Esto no pasaba también en el, no, en el ciclismo? Con los que ganaban, no, no decían a Indurain que solo iba el Tour de Francia. Claro, no, claro, ¿eh? Yo creo que hacen bien, tío. Pero en plan, por reservarse. Sí, yo creo que sí, yo creo que es un movimiento inteligente. Claro, es que si has ganado lo más prestigioso, tú no tienes sentimiento de demostrar nada. O sea, tú eres el que te tienen que desbancar. Claro, es que no tiene mucho sentido, tío. Claro. Yo no me la jugaría. Claro. Aparte también, porque te puede perjudicar luego de cara al siguiente Olimpia. Por estar más cansado, por lo que sea, tío. Claro, claro, claro. Yo no me la jugaría. ¿Te gusta Derek Lansford? A mí sí me gusta. Me gusta más Hadi, pero Derek me gusta. Yo ya lo dije, a mí no me parece un robo, tío, que ganara Derek. Podían ganar cualquiera de los dos. Sí, estuve igualado. Sí, 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 sí. Pues bien, patrón, ya hemos repasado todo. ¿Quieres hablar un poquito conmigo? Le damos un poco de caña a Urs, por tu culpa. Me fijo en las cabezas ahora. Es cabezón, ¿eh? Es que me fijo en las cabezas. Estaba con mi Adri en casa y le decía, es que parece que la cabeza de Urs no encaja con el cuerpo. Es que es muy cabezón. Porque... y eso es por tu culpa. Porque dijiste, tú fíjate, lo que tiene la cabeza pequeña, destaca más. Ramondino la tiene finica, ¿no? Sí, Ramondino era así como... Es tal, que ahora me fijo en las cabezas. Ya no veo cuerpo, veo cabezas. Claro. Y con esa cabeza, con ese cuerpo va mal. Mira Ronnie Coleman, qué cabecita. Pequeñita, ¿no? Bueno, a ver, con el cuerpo también de Coleman... Pero en sí es una cabeza chiquitina. Claro, se juntó las dos cosas. Claro, portaaviones y con... Sí. Y mi cabeza, tío. Con cabina de control pequeña. Sí, 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 sí. Hostia, pues sí, el Urs le veo y digo, esa cabeza no encaja. Es tu cabeza, tío. Pues me parece un culturista muy limitado, tío, Urs. Pero siempre está ahí. Pues bueno, ya hemos dicho, ya hemos dado una pista de por qué puede ser que esto esté tan arriba siempre. Ya. Yeah. Es que es un... Es que ¿sabes qué pasa? Que para mí un culturista no puede ser dependiente de la condición. ¿Sabes, Y él pero en cualquier nivel, ¿eh? O sea, desde el nivel más principiante, no puede ser condición. A mí, por ejemplo, cuando yo competía algo me pasaba. Yo era un tío que iba siempre muy seco. En el momento que me sobraban 500 gramos, a tomar por culo. Se sí, ibas a los puestos. Claro. Ya, ya, un culturista no puede ser dependiente de la condición. Ya, pero si no tienes suficientes atributos. Pues por eso. Ese tienes que... Es que el culturismo es físico. Luego ya que venga la condición, pero. Claro. Pero es que hay gente que con lo que tiene hace lo que puede, patrón. Sí, pero... Sí, tú muchas veces has señalado que tú eres la prueba viviente de ello, ¿no? Sí, sí, sí. Que tú claro. Siempre la cabeza alta, porque con lo que tuviste, lo llevaste el 600 a... De la forma digna que pude, claro. Ya ibas con el acelerador a tope, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, iba en lo rojo. Iba a lo rojo. Y en reserva y sin aceite. Iba a tope. Pero a mí me parece que no puede ser tan dependiente un culturista de su estado de forma. Ya. Porque. Hombre, joder, muy estresante, ¿no? Muy estresante y que joder, macho, que es el argumento más pobre, ¿no? Que es el más seco. Bueno, vale. ¿Seco como qué? El que más se la ha jugado, ¿no? No, porque al final. En el momento que haya uno igual de seco, ¿qué haces? Pues para casa. Pero, por ejemplo, tío, ves a los grandes han tenido muchos atributos. Porque los grandes, todos los olimpios tienen un título que dicen, hostia, este año no venía tan seco, pero ha seguido ganando. Y no creo que sea por la inercia del campeón, creo que porque tiene más atributos, tío. Vamos a dejarlo aquí, patrón. Vamos sí. A dejar que patrón se vaya a la cama. No, patrón a la cama, patrón ahora tiene que quedar, ahora tienes claro. Ahora has de youtuber a padre. Ahora, ahora la jefa se va a comer con las amigas, la de chicas, y yo a la... El alfa. Es que yo para hablar de los alfas. El alfa, ahora ya toque. ¿Por qué llevas un este de Tripalowski? Me encanta, tu outfit. No sabes lo que es Tripalowski, ¿no? Lo que es. Chicos, ¿sabéis lo que es Tripalowski, no? O sea, ¿qué mierda de millennial es eso? Búscalo, 117 millones de visitas. Es que lo busqué el otro día, Tripalowski. ¿Sí? Es un vídeo de unos rusos de estos que hacen rave, que van ahí con pistolas y... ¿Tú sabes lo que son las raves, el techno? Sí. Van siempre con esta ropa de Tripalowski. Pero ya te he explicado antes, que este en concreto... Pero es que ese en concreto es igual que el que... ¿Sí? El Rubius, pon Rubius Tripalowski. Es que el Rubius le llegó un chándal calcao. Este es el Beckenbauer. Pero es que también es Tripalowski. Este es el Adidas Beckenbauer, que es lo más old school.
Me voy a comprar uno, tío. Eres como mi referente, macho. Tengo varios. Lo tengo en verde también. Bueno, el que tengo en verde... Tengo el Superstar en negro. Luego, en verde, no me acuerdo el modelo que tengo. Y este es el Beckenbauer. Es que te gusta ochentero, ¿eh? No, este es setentero. El Beckenbauer es setentero. ¡Fua! Eso está guapísimo. Pero es que tienes ropa del Príncipe de Bel-Air 100%. Que se llevaban los morados, los verdes. Sí, tengo ropa de esos colores. Sí, de hecho has hecho podcast aquí con esa ropa. Sí, 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 sí. Es cómoda, ¿verdad? A mí me mola dar ese puntito. A ver, siempre en el canal siempre saco. Sí, abro sí. El armario y digo, a ver con qué grabo hoy. Es como tu marca personal, es como sí, que te pega. Los chándal, sí, locos. Sí, sí. Y yo siempre que lo veo, siempre se me antoja. Me voy a comprar yo también un Tipalovsky. Venga, patrón, te dejo, te dejo ir a la cama. El último vídeo que graba el patrón. Bueno, la bajaré, que no se muere nadie. No, pero el último vídeo en este territorio. Sí, en este territorio. Bueno, grabo poco aquí. El último vídeo con el patrón, sí, sí, ya he contado que todo lo exploté poco. No, hay que, a ver, yo grabo, aquí hemos grabado realmente hoy... Y vamos, porque tengo a todos los niños en casa, claro. Ya. Está. Sí, si no hubiéramos jugado en casa. Si no, jugamos en casa. Es que es domingo. Chicos, dejen un buen like aquí por el sobreesfuerzo de este hombre que está sin dormir, que ha venido, que en verdad ha venido de rave, de una buena tecno. Redes sociales del pato en la descripción. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao.